se reportaron varios brotes de muertos regresando a la vida dentro de los Estados Unidos. Una catástrofe tan atroz que el futuro de la humanidad está en juego. En medio de la confusión, apareció un antiguo diario detallando un relato personal de los muertos vivos del siglo XIX. Un diario que quizá dé respuestas a esta plaga siniestra que amenaza a la humanidad. Mi nombre es Malcolm Young. Poseo un diario secreto que se transmitió de generación en generación en mi familia, que data de la Guerra de Secesión. Una leyenda nefasta llena de dibujos y paisajes sombríos que narra un relato fiel sobre los muertos vivos. Oculto durante décadas, es la cruz con la que cargo. Se los leeré ahora como una advertencia sobre cómo deberíamos conducirnos en tiempos así. Prólogo. La guerra. Tennessee, 1865. Si estás leyendo este diario, entonces mi propósito está cumplido. Mi nombre es Edward Young. Al final de la guerra. Era como si estuviese vivo, pero había sido despojado de su alma. Incapaz de morir, era un monstruo. De Edward Young. Esto es Sin Humanidad. 6 años después. ¡No! 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 Dejé a mi familia 2 días mientras yo iba de casa. Regresé a mi hogar para hallarlo en caos. Mi esposa se había convertido en uno de ellos. Tuve que dispararle y matarla. ¡Adam! Mi hijo Adam ahora está desaparecido. ¡Adam! Thank you.
Edward, ¿qué quieres en la vida? Dime. ¿Qué quiero? Sé que algo debes querer. ¿Qué quieres? Solo quiero ser un buen hombre. Bueno, contigo. Con nuestro hijo. Es todo lo que quiero. Eres un buen hombre, Edward Young. A nuestro Señor Jesucristo. Encomiendo el cuerpo de mi esposa, Julia Young, a la tierra. Por favor, guíala y protege su alma por toda la eternidad. Perdóname por lo que hice. Comencé a ilustrar y documentar lo que estoy presenciando. En el suceso del cual soy víctima, esta será mi historia jamás contada del infierno en la tierra. La paciencia ya se está agotando. Iré al campo a buscarlo. Pistola de 6 balas es ideal en situaciones de proximidad cercana. Hoy llegué a la conclusión de que todos perecen de la misma manera. Una herida fatal en la cabeza. Se mueven lo suficientemente lento como para hacer que mi rifle sea ideal para dispararles de larga distancia. Entré con nuestro propio vecino. Charles es uno de ellos. Como los demás, no recuerda quién soy. Parece que solo quiere hacerme daño. Mi curiosidad aumenta día a día. No estoy seguro qué los impulsa. Pero pueden oler, oír y ver. Parecen tener avidez de carne humana. Día 9. Le temen al fuego.
Charles me siguió hasta mi casa. Quizás sea mi olor o alguna forma de recuerdo distante. Tampoco tiene ningún deseo por la comida de los humanos. Había poca esperanza en su sufrimiento. La muerte es la única solución. Mañana, mi caballo Shallow y yo cabalgaremos llevando mi búsqueda más allá de mi hogar. Hay más de ellos. No olvidaré el día en el que encontré el cuerpo de un niño pequeño. Le habían comido hasta las entrañas. Estoy agradecido de que no haya sido mi hijo. El dolor es insoportable. Rezo a diario. Espero impacientemente. ¿Qué los impulsa? ¿Qué fuerza está detrás de esto?
11 años para criar a mi hijo. Y ahora lo recuesto para su descanso eterno. El sonido del latido de mi corazón disminuye con las llamas de mi hijo quemándose. Huh?
esposo y como padre. No existe una cura. Ya estoy muerto. Hola, jovencito. ¿No puedes dormir? No. ¿No? Yo tampoco. ¿Ven? Durante mis años en la guerra, conservé esta imagen conmigo. Esta catarata le daba a tu padre paz. ¿Dónde está, papá? Muy, muy lejos de aquí. ¿Me llevas allí? Si te portas bien. Prométeme que lo harás. Ok. Lo prometo. Muy bien, hijo. Ahora vuelve a dormir. Está bien. Buenas noches, papá. Adiós. Cenizas de mi hijo a las cataratas de Elis y lo liberaré. Ebrio de sangre, cabalgué durante lo que parecieron siglos. Esta noche nos atacó un grupo. Mordieron a Shallow. La herida se infectó. Perdió el deseo de cabalgar. Está dolorido. Estoy preocupado. Está claro que no puede continuar. Seguiré caminando sin él. El único amigo que me queda en este mundo. Un amigo que siempre estuvo a mi lado. Nunca me dio la espalda. No seré testigo del dolor que le espera. Yo sé lo que debo hacer. Thank you.
Adiós, amigo mío. Capítulo 2. Isaac. Cataratas de Elis. Estoy débil y hambriento. Encontré una antigua aldea, pero está destruida por completo. Buscaré provisiones. La tortura se lleva a los condenados. ¿Te mordió? No. ¿Hay alguien más contigo? No. ¿Qué quieres? Vine a buscar comida y refugio. Eso es todo. Te voy a matar aquí mismo. No puedes matar a un hombre que ya está muerto. Maté a muchos hombres que ya estaban muertos. Tranquilo. ¿Y mis cosas? ¿Está todo aquí? ¿Está todo aquí? ¿Es mi pistola? Bueno, supongo que sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te acuestas? Creo que te desmayaste.
¿Esta es tu casa? Lo es ahora. Hace un tiempo que estoy. Es pequeña, pero fortificada. Calabazas es todo lo que queda. Las gallinas y los cerdos huyeron. No queda nada. Pero los pastores siempre tiran el mejor whisky. Bebe. Vamos. Necesitas estar fuerte. Me llamo Isaac. Edward Young. ¿Por qué me ayudaste? Te iba a comer. Pero no tienes mucha carne. Así que mejor no. También hallé este bonito libro con lindas imágenes. Solo estaba mirándolo. Ni siquiera sé leer. Está todo. No toques mis cosas. Podrías haber dibujado algunos senos, si no te molesta que te lo diga. Si no es tu casa, ¿de dónde eres? Crecí a unos kilómetros de aquí. Mamá y papá, agradezco a Dios que no hayan vivido esto. ¿Cuál es tu historia, Edward Young? Me doy cuenta de que no eres de aquí. Hace un tiempo que estoy sin rumbo. Por algo que necesito hacer. ¿Tiene algo que ver con ese libro? Puede ser. ¿Estuviste en la guerra? Sí, señor. Necesito a alguien como tú. No soy tu hombre. Es mi hermana. Se la llevaron. ¿Quién se la llevó? Un general llamado Williams. Lidera un grupo de rebeldes. Violan, matan y aterrorizan a todo el campo, secuestrando a todos los que encuentran. Se rumorea que existe una cura. No existe cura. Espera. Mira esto. Están en un búnker. Justo aquí. Una serie de túneles subterráneos. Y los conozco muy bien. Porque ayudé a construirlos. Te deseo suerte. ¿No vas a ayudarme? No puedo ayudarme ni a mí mismo. ¿Supones que está aquí? Sé que sí. Es un hombre despiadado. Peleé con ese hombre. Espada a espada. Supongo que William se encontró con el diablo. No le queda la más mínima humanidad. Perdió tantos hombres con los yanquis que eso corrompió su alma. Él sigue en guerra. Cabalga con dos truhanes. El cabo Wayne siempre está allí, al lado del general. Hace lo que le dicen. Los ojos de ese hombre son negros. No tiene alma. El cabo Roy, él es un cobarde.
Es conocido por matar a sus propios hombres para subir de rango y ganarse la confianza del general. Y encontraron a un cirujano, que se lo conoce como Johnson. ¿Tienen la idea de que pueden controlar esas cosas? ¿Restaurar alguna clase de orden? Estos hombres ya no son humanos. Ni hombres. Necesito tu ayuda. No puedo entrar allí solo con mi arma en la mano. Te necesito, Edward. Es mi familia. Es mi sangre. ¿Tienes familia? Ya no más. No tengo nada en este mundo salvo ella. Es todo lo que me queda. Te salvé la maldita vida. ¿Recuerdas? ¡Mírame! Eres un cobarde. Ni siquiera se puede decir que eres un hombre. Partimos al alba. Gracias, Edward. Parece que Isaac es un hombre seguro. Percibo un sentido de verdad en él. Un recordatorio de que queda algo bueno en la oscuridad. Compartíamos un interés en común. Ambos buscábamos algo nuestro. Pero por sobre todo, éramos una fuerza asesina sin igual. Rescatar a la hermana de Isaac. Temo que él esté cegado por la esperanza. Temo que ella haya perecido hace tiempo. Capítulo 3. Los rebeldes. Tienes suerte de haberme encontrado. No hay hombre vivo o muerto que pueda matarme. ¿Es cierto? Claro que es cierto. ¿Eres un buen hombre, Edward? No. ¿Conociste algún buen hombre? Y me dijo que mi destino era hallar al último hombre bueno en la tierra. No soy yo. Rayos. Bueno, si anda por allí, lo encontraré. ¿Qué más te dijo?
Nada. Sus ojos se volvieron negros. Intentó morderme, así que le volé la cabeza. Tengo que defecar. Hola, muchacho. ¿Qué haces aquí arriba? ¿Estás solo? ¿Tienes algo para mí? ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo te llamas, hijo? No importa quién soy. Dije, ¿cómo te llamas, muchacho? Edward Yang. Bueno, Edward Yang, ¿estás solo? ¿Estás solo aquí? Aquí hace calor. ¿No crees, amigo? ¿Tú peleabas contra nosotros? Desde que tuvimos otra lucha en nuestras manos. ¿Sabes quién soy? Te pregunto algo. Soy el general Williams. La guerra acabó, general. Revisa sus cosas a ver qué tiene. Si tocan mi esposa. ¿Qué tienes allí dentro? Solo basura inservible. Tienes que tener mucho coraje para andar por aquí tú solo. Cada día hay más de ellos. Se rumorea por ahí que alguien es inmune. Para disuadirte, donde hay una cura, hay una oportunidad. ¡Cállate! ¿Alguna vez te mordieron? ¿Por qué no se van todos a jugar a la guerra a otra parte? Bueno. Yo hubiese elegido mejor mis palabras. Serás un gran voluntario. ¡Levántate! Hay otro. Deja de gemir, muchacho. ¡Cállate! ¡Wayne! No puede huir de aquí. No tiene cómo. Ya. Mételo allí. ¡Ah! ¿Qué diablos hacen ellos aquí? No se debilitan uno a uno para ver quién puede sobrevivir. No. Si no les interesas, acabas como ellos. Un muerto vivo. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace un par de semanas. No sé, perdí la cuenta de los días.
¿Qué rayos pasa ahí? No quiero oír un sonido más. ¿Tú, la del vestido? Sí, tú. Sí. Más tarde volveremos por ti. Tiene visitas. Bien. Ninguna de mis tácticas funciona. Tenemos uno allí dentro que debería tener inmunidad. Lleva semanas muerto y nada cambió. Pero una cosa que sí sé es que la infección es causada por la saliva en contacto con la sangre. Fuera de eso, va más allá de mi ciencia. Siguen ávidos de carne. Y yo empiezo a perder la fe. No me diga que está perdiendo la fe. Ya he oído esto. Es una enfermedad fuera de control, una plaga. Sigue dándome la misma información. Lo que intento decirle, señor, es que esto no es humano. No es natural. Está más allá de mi comprensión. Tengo miedo, señor. ¡Esto no es sobrenatural! ¡Es obra del hombre! ¡Y hay una cura! Si no la encuentra, yo personalmente lo entregaré de alimento a esas cosas. ¿Comprende lo que digo? ¿Usted comprende lo que digo? Todo hombre le teme a algo. El miedo es lo que nos mantuvo con vida todo este tiempo. Le conviene reponerse, Johnson. Y siga temiendo. Sí, señor. Vuelva a trabajar. Llévale a Johnson a esta de aquí, la del vestido bonito. ¡Y rápido! Levántate, mujer. Llévame a mí. Escoria. Déjala en paz. No eres un hombre.
¿Qué diablos fue eso? Vine a ver. ¡Hey! ¡Hey! ¡Se escapan! ¡Vengan aquí! ¡Edward! ¡Por aquí! ¡Vamos por allí! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tienes. ¡Rápido! Vamos, arriba, levántate. Vamos, hay que salir de aquí. Vamos. Por aquí. Sí, espérame. Emma, vamos, rápido. Rápido. Ya voy. Okay. Ayúdame. Déjame verte. Creo que el buen señor se está llevando a nuestro amigo. Está en mal estado. Lo sé. La granja está solo a 5 kilómetros. ¿La granja? La granja quedó destruida. Sé a dónde podemos ir. Hay que seguir moviéndose. Vamos. Bien. Vamos. Toma los bolsos. Los tengo. Capítulo 4. Eve. ¿A dónde nos llevas? De niños arrojábamos piedras a su casa, ¿recuerdas? La vieja curandera le decían. Le decía maldita bruja. ¿Estás loca? Si está viva, quizá pueda ayudarnos. Si está viva, su lealtad está con el diablo. No lo creo, Isaac. Mamá me dijo otra cosa. Además, ¿qué otra opción tenemos? Bien, continúa, vamos. Mantente alerta. Dios mío. Es aquí. Esta es su casa. No está aquí. Vamos. Ten. Vamos. Sí, gracias. Hola. Mi amigo está gravemente herido. Solo necesitamos ayuda. Sé que está allí, por favor. No tenemos malas intenciones. Resiste. Por favor. No hay nadie aquí. No deberíamos quedarnos. No quiero lastimarla, señora. Necesitamos ayuda. Nuestro amigo está herido, casi muerto. ¡Perra! ¡No la lastimes! ¡Abre la puerta! La recuerdo de cuando yo era una niña. ¡Abre la puerta! Lo siento mucho. ¡Ábrela! ¡Emma! ¡Isaac, baja Emma. El arma! Isaac, espera. Dijo que nos ayudaría. ¿Te lastimó? No, no. ¡Éntrenlo! ¡Edward! Déjenlo allí. Vamos, muchacho. Muévanse.
Está muy frío, pónganle esto. Sí, ten, muchacho. Bebe esto, aliviará el dolor. No lo hechices, bruja. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Abre la boca y muerde fuerte, te dolerá. Tú, dame esa caja. Muy bien, aquí vamos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Lo está ayudando. Muy bien, querido. Muy bien. ¿Alguien lo siguió hasta aquí? No lo sé. No lo creo. ¿Va a sobrevivir? Perdió mucha sangre. Si la herida se infecta, va a empeorar. Necesita descansar. Recuerdo que mi madre me hablaba de usted. Emma, no. Ella me contó lo que le pasó. Tu madre no sabe nada sobre mí. Y tú tampoco. Porque eres una maldita bruja. Isaac. Por favor. Basta de hablar. Muy bien. Te ayudaré a sanar, querido. Gracias. Hacía muchos años que no me agradecían. Es lindo que te necesiten. Otra vez. No es seguro aquí. Oh, hijo. Solo tengo dos de estos pozos. Algunos pasan, pero muchos caen. No tengo la fuerza que tenía antes. Pueden quedarse mientras su amigo se cura. Toma una pala. Los pocos que pasan hacen sonar las campanas. Si oyen las campanas, están cerca. Nos quedaremos aquí por un tiempo, ocultándonos en las colinas. Supongo que la esperanza es paciente. Confiaba que Eve era buena. Ella me había sanado. Estaba agradecido. ¿Puedo? Claro. Isaac me contó sobre tu esposa e hijo.
Las cosas mejorarán, Edward. Deben mejorar. Pronto enterraré las cenizas de mi hijo. Es todo lo que me queda en esta vida. Sé lo que es perder a los que amas. Todo ocurrió tan rápido. Antes de que pudiéramos asimilar lo que estaba pasando, todos eran muertos vivos. Pero agradezco a Dios tener todavía a Isaac y a Eve y a ti. Hay un momento en el que lo único que quiero es que llegue mañana. Creí que había sobrevivido a los peores días. Nadie jamás te enseña a tomar la vida de otro hombre. Pero aprendes cómo y vives con ello. ¿Cómo se supone que aprenda a vivir conmigo mismo, sabiendo las cosas que hice? Sabiendo de lo que soy capaz de hacer. Si esta es la humanidad que queda, entonces... necesito una salida. Isaac, siempre alerta, siempre en guardia, esperando por ellos, ansioso por defender. ¿Cómo echamos luz en un mundo de oscuridad? Nuestro dolor es nuestra fuerza, nuestra verdad. ¿Es nuestra maldad? ¿Nuestros deseos son nuestra debilidad? ¿Nuestras dudas son nuestra esperanza? A pesar de los años de exilio en silencio, Eve sentía la naturaleza genuina en todos nosotros. Un recordatorio de quién fue ella alguna vez. Perdimos la cuenta de los muertos. Y así se sucedieron los días, todos nosotros, esperando, deseando, rezando para que pronto todo esto acabara. Los ataques eran frecuentes. La mayoría de las noches... están aquí. No había descanso y los muertos estaban en la puerta. ¡Vienen por detrás de la cabaña! ¡Por allí! Eve no dejaba de decirnos que el tiempo descubre la verdad y que abracemos cada momento. ¡Edward! A veces temo que Williams y sus hombres estén buscándonos, aunque sus recursos son escasos.
Eve se recluía la mayor parte del tiempo. Era su estilo. Era como si escondiera algo. Capítulo 5. Inmunidad. La noche que nos cambió a todos. Que cambiaría todo. ¿Mordieron a Emma? No, estoy bien. Estoy bien. Cielos. Dije que estoy bien. ¿Qué haces? Isaac, baja el arma. ¡Baja el arma! Sé que necesitas esto. ¿No quieres esto? Sí. ¿No quieres esto? ¿Sabes lo que pasará? Emma, vayamos afuera. No dejaré que te conviertas. ¡Dejen de gritar! No puedo convertirme en uno de ellos. ¡Ya me mordieron antes! ¡Me mordieron hace semanas y nada! ¡Ya dejen de gritar! ¿Puedo ver la cicatriz? ¿Y estás segura de que fue uno de ellos? Antes de que llegaran los soldados, yo estaba cuidando de nuestro vecino enfermo, el señor Griffin. Él me mordió. Pasaron unos días y nada. Ni siquiera tuve fiebre. Oh, en todos mis días previos, mis ojos no fueron testigos de esto. Existe una maldita cura. Nuestro padre dijo que no servirías para nada. Mírate. No te hagas tantas ilusiones. ¿Una cura, dices? Aquí hay trabajando fuerzas más grandes que jamás conocerás. No sabes nada. ¿Qué pasa, Eve? Oh, Edward. Hace años viví aquí con mi hermana. Ella era muy distinta a mí. Era más joven. Una noche, dos hombres que habían estado bebiendo en el bar la siguieron a casa. Y le robaron su inocencia. Ella quedó embarazada. Yo estaba en el negocio de las medicinas y conocí a alguien que podía acabar con la fertilidad. La gente del pueblo terminó sabiéndolo. La acusaron del homicidio y la sentenciaron a muerte. Yo fui a buscar a un sacerdote que era amigo. Y el padre no me ofreció el perdón.
Estuve allí. Estuve allí cuando colgaron a mi hermana, junto con el resto del pueblo. Y yo estaba tan confundida, con tanta ira y odio, que simplemente grité maldiciones contra esas personas y le grité al sacerdote del pueblo. Luego me desterraron, me obligaron a hacer una proscripta. Ni siquiera me dieron 24 horas para salir del pueblo. Caminé durante días por este bosque, sola y con hambre, solo con la ropa que llevaba puesta. Devastada. Entonces encontré una mujer en el bosque. Me acogió y me consoló. Esta era su casa. Me mostró cómo equilibrar mi ira y mi sed de venganza contra esas personas que mataron a mi hermana. Entonces Melina murió. Y yo solo... Ven adentro, Edward. Te mostraré algo. Ella poseía estos ritos antiguos que se remontaban a muchos siglos. Uno de ellos era tan maligno que podía revivir a los muertos, devolverlos a la vida. Comencé a estudiar estos ritos y hechizos. Mi hermana estaba enterrada en las afueras del pueblo. Desenterré su cuerpo. La traje a casa, donde realicé el maleficio. Las horas pasaban y no parecía ocurrir nada. Le amarré una campana a uno de sus dedos. Más tarde fui a recostarme. Desperté con la campana sonando violentamente. Entré y vi a mi hermana de pie, golpeando la puerta con sus puños. Aunque su cuerpo estaba estropeado, ella estaba viva. Mi corazón se llenó de amor. Ella estaba de nuevo de pie. Poco después, todo empezó, sus víctimas también. A través de la muerte volvían a la vida. Una mordida de ella liberaba el veneno. ¿Estás diciendo? ¿Estás diciendo que eres la responsable de esto? Lo soy. Perdí a mi esposa con el brote. Perdí a mi hijo. Mi corazón murió. Los extraño más a ellos que al hombre que era. Entiendo este dolor. Se lo dices a un hombre sin corazón. Tratar de olvidar a alguien que amas es como tratar de recordar a alguien que no conociste. Lamento haberte arrebatado a tu familia de este mundo. Es como dijiste. No hay nada como el dolor para recordarnos que seguimos con vida. Eve siguió revelando cada vez más pergaminos. La historia del brote databa de cientos de años a través de todas las culturas, países y religiones. Un hombre santo en una antigua tribu africana creía que los misteriosos pergaminos sagrados podían devolver la vida a los muertos. 1200 años más tarde, los europeos descubrieron pergaminos antiguos enterrados en ruinas de principios del siglo XV.
Una vez más, eran sobrehombres que se creían dioses, metiéndose con el proceso de creación divina. Miles perdieron la vida y su alma. Todos los mitos sobre los muertos vivos estaban conectados. Casi 250 años después, hubo un tercer descubrimiento a bordo de un barco de esclavos. Estos barcos estaban plagados de maldad y propagaron el brote por los siete mares. El mal continuó propagándose tanto por su propio poder como por aquellos que querían el poder por sobre otros cuando las islas del sur fueron tomadas por la fuerza. No estamos solos en esto. Nuestra plaga no estaba aislada. Capítulo 6. La elegida. Esos hoyos se están llenando. Debemos irnos. Este es mi hogar. No tenemos municiones. Sé dónde pueden conseguir municiones. Esta es completamente loca. Tienes razón. Tú y yo podríamos entrar y salir. Mañana tengo que irme por un tiempo. ¿Ahora? ¿Por qué ahora? Emma, déjalo. ¿Quieres que vaya contigo? Es algo que debo hacer solo. Manténlas a salvo. Nunca me caíste bien. Que estés bien. Gracias. Edward, espera. Cuídate. Sí, lo haré. Volveré.
los árboles, el olor del bosque, una naturaleza sorprendente seguía en medio de todo este horror. Por primera vez en mucho tiempo, volví a quedarme mirando a unos muertos vivos. Les perdonaría la vida. Una vez fueron hombres. Hombres con familias y seres queridos. La inmunidad de Emma es una verdadera señal de esperanza. Sí. Encontré a la mujer, señor. ¿Dónde? Está con los dos hombres y otra mujer en las colinas de Devon. ¡Llegó el momento! ¡Construiremos una sociedad correcta y ordenada! Trajo las noticias que todos esperábamos oír. Parece que la chica que escapó es inmune a esta escoria. El mundo está lleno de dolor. Supongo que siempre ha sido así. Pero son las pequeñas cosas las que nos hacen seguir. Las personas que nos rodean y nos recuerdan que estamos vivos. Aquí fue donde hallé la paz durante la guerra. Esta vez no estoy solo. Los malditos se la llevaron al bosque y ahora están al resguardo de una bruja. Sepultura será la propia tierra. Libero a mi hijo. General, siempre lo apoyé. ¿Pero qué hay de nuestra parte? Su paciencia fue tenida en cuenta. El momento es ahora. Hay una fuerza imparable. ¿Por qué nos haríamos esto entre nosotros? ¿Qué nos divide en estos tiempos? ¿Qué nos reúne? No veo la hora de volver con mis amigos. Sepan esto. La victoria será nuestra. Traeremos a los traidores ante la justicia. Y pondremos a esa diabólica hechicera en el suelo donde pertenece.
¡Eve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Isaac! ¿Eve? ¿Isaac y Emma? Sí, los llevaron a los dos. Ellos saben que es resistente. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudarte? Déjame ayudarte. Mi hora ha llegado. No. Me doy por vencida, Edward. Quédate conmigo. Nunca es demasiado tarde para curar el alma. Quédate conmigo, Eve. Quédate conmigo. Eve. Ay, Eve. Capítulo 7. Castigo. Es más que un defecto monstruoso. Es una herramienta de supervivencia crucial. Haré lo impensable. Hay señales del otro maldito. ¿Qué vamos a hacer? Dale tiempo. Vendrá por ambos. El general quiere saber cuánto tardará. Antes de empezar, necesitaré que alguien me ayude a sacarle sangre.
Tómate tu tiempo. Perdóname. Emma, mírame. Soy Edward. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Puedes caminar? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! Por ¡vamos! Debemos separarnos. Nos vemos en casa de Ir. Debo terminar con esto. Edward, no lo hagas. Emma, hazlo.
estoy siguiendo, muchacho! ¡Estás arruinando todo! ¡Entendiste todo mal, hijo! ¡Debiste estar de mi lado! ¡Esa bruja te envenenó la mente! ¡No hay lados! ¡Nunca los hubo! ¡Eres un hombre desesperado que intenta luchar una guerra sin sentido! ¡Mejor hagámoslo como caballeros! Ella tiene la cura, hijo. Piensa lo que significa. Podemos restaurar el orden y reclamar lo que perdimos. Y así recuperar Tennessee. No existe cura para el comportamiento monstruoso. Prefiero vivir entre los muertos vivos que entre hombres como tú. ¡Emma!
Los corazones rotos pueden hallar un nuevo sentido para continuar. Nos teníamos el uno al otro en una existencia vacía. La historia es una cuestión de supervivencia. Una vida de oscuridad que existe con un corazón roto. No vale la pena vivir por nada más. No por ocasos dorados ni cataratas ardientes. Yo decía todo eso hace un tiempo atrás. Pero hoy veo las cosas distintas. Aún en un mundo entre los muertos vivos, si eliges la esperanza, cualquier cosa es posible. La resistencia de Emma al brote es prueba de que existe un linaje. Pero hay un final a esta carnicería. Termino este diario como prueba de estos tiempos sombríos. Nunca es demasiado tarde para curar el alma. Una amiga me lo dijo. Sé valiente. Sé osado. Prepárate para ellos. Y lucha siempre por un comienzo nuevo. Una salida para la humanidad.